Aquí se ha dicho bien. Chucho Pol no fue de los diputados morenistas que aceptaban todo. Por eso hoy está con nosotros. Porque no estuvo de acuerdo. Porque disintió. Por eso él tomó una decisión valiente que reconocemos. Y por eso, Chucho, te damos ese respaldo el día de hoy. Porque demostraste que tú sí quieres representar a la gente de Cancún y de Quintana Roo. Que tú no estabas dispuesto a destruir, hacerle daño al país y a la gente, desapareciendo programas, apoyos, recursos, fondos que son necesarios y que lamentablemente la legislatura ciega morenista pues los aprobó sin reflexión ni discusión. Por eso es que hoy estamos sumando a ciudadanos de bien, a gente que hace política pero que la quiere hacer por el lado correcto. Y yo estoy seguro que contigo, Chucho, vamos a tener a un excelente presidente municipal, a una gente capaz de gestionar, de tocar puertas, de resolver los problemas, que son muchos, que tiene Cancún. Y por eso, como dirigente nacional del PAN, vengo a expresarte a ti y a toda tu planilla el respaldo para que seas el presidente municipal, para que siga siendo esa ciudad que atrae el turismo, que ofrece seguridad y no que hoy se deterioran sus servicios y se agravan los problemas de seguridad.